Paulinho. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. ¡Que sigue!, dice el árbitro. Han perdido la posición de la pelota. Pelota que regresa al compañero. Nigel de Jong. Entra el jugador y quizá tenga una. Bien cruzada. Bien, la trabajaron bien. Esa pelota al travesaño. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Pierde el control del balón. Paulinho. Aquí puede haber una oportunidad. Ha estado bien para ganar. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. ¡Epa! ¡Pase adelante!, le dijeron. Que parece le pegó con un guarache al centro. Más fácil para el defensor aún. Dirkhout. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Va el zapatazo! Lo exigen al arquero, que se queda con ella. Paulinho. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este... Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Depay. Thiago Silva. Hernández. Alexandro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. ¡Le pegó un zapato! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Neymar. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Se llenó el pie de fútbol, vaya pelota que ha metido. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Alexandro, entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Y hasta ahí llegó todo, los contrarios se quedan con la pelota. Depay. Dirkhout. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Epa! ¡Esta es buena! Detienen bien esa posibilidad de ataque. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Hernández! No logran pasar bien la pelota. Hernández. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Robin Van Persie. Pasa muy bien la pelota. Mala la entrega del balón. Juega el balón de vuelta. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se juega el fútbol con las manos ahora. Neymar. Enorme la recuperación del balón. Muy buen anticipo del balón.
Buen balón que manda al frente donde puede jugar. El balón está suelto. Dirkhout. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Hernández. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Se metió como una flecha dentro del área. Esta puede... ¡Va con el zapato! Marcelo. Se acerca a zona de ataque. Y así le pega la pelota. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Entra el jugador y quizá tenga una. Depay. Es una tapada espectacular. Este tiro de esquina va a resolver el partido. Desde el córner lo pueden aprovechar. Desde ahí le va a pegar. Ha estado formidable el arquero. ¿Podrán definirlo desde un córner? A ver. Depay. Enorme la actuación del arquero. ¡Qué buen zapatazo!
córner como para definir el partido. Serán 3 minutos lo que le sumen a este partido. ¡Viene, le pega y le pega bien! Ese es un buen pase flotado. El árbitro que señala el final de este 1-0. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X a aquellos equipos que posiblemente se le pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser. Al arco, toca. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Paulinho! Mueve muy bien la pelota. Va el disparo al arco. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Hernández! Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una tapada espectacular. Desde ahí le va a pegar.